Hola, Hola chicos. Yo soy Hans. Yo soy Lua. Y hoy vamos a hacer 7 desayunos veganos para la semana. No tiene mucho misterio, es un desayuno para cada día de la semana. Pero lo importante es que si no les sirven todos, esperamos que les sirva por lo menos alguno. ¿Empezamos? Vegamos. Primero, chicos, el tofu, lo que necesitéis. Nosotros, para una persona, vamos a coger un taquito así de tofu. Lo cortamos o lo desmigamos, como queráis. Yo lo voy a cortar. Nosotros vamos a utilizar aceite de coquito, pero podéis utilizar cualquier tipo de aceite. Le echamos cebolla en polvo, que coja un poco de sabor. Echamos un poquito también de ajo en polvo. Y lo echamos también cúrcuma. Pasamos el tofu a un bowl. Ponemos sal al gusto y una cucharadita de sal negra, de las pequeñas. ¿Y ahora qué hacemos? Lo movemos primero. Lo zafamos. Si tienen un pisapapas, también lo pueden hacer con un pisapapas. O si el tofu es muy blando, no hará ni falta. Lo que pasa es que este es tofu firme. Tostada. Aceitito a la tostada. Vale. ¡Esa! Este plato, chicos, es pura proteína. Les va a aportar toda la proteína que necesitáis por la mañana y grasas vegetales, de las saludables, obviamente, porque es aguacate. El mejor reemplazo al huevo, chicos. Lo mejor. Para el segundo plato, que también es salado, vamos a hacer unas tostadas con champiñones, tofu y espinaca. Primer paso, ponemos un chorrín de aceite y los champiñones. Echamos un chorrito de soja, que nunca falte la soja, porque es la alegría del hogar, se nos ha acabado. Un poquito de aceite en las tostadas, como costumbre en España. Agregamos espinaquita. Retiramos los champiñones y en el mismo jugo donde ha quedado la soja ponemos la lámina de tofu y le añadimos un poquito más si queréis. Esto tarda literalmente segundos en hacerse, así que vamos a ponerlo ya encima de la espinaca. Y ahora los champiñones. Bueno, gente, aquí están las tostadas con espinaca, tofu y champiñones. Se va a decidir a probarla. Está riquísimo. Sí, sí, está súper rico. Pasamos a la receta número 3. El tercer plato es súper sencillo. Simplemente les proponemos hacerse un sanguchito o bocadillo de tomate, espinaca y aguacate o palta. Sí, pueden utilizar el pan que quieran. Nosotros hemos optado por el típico de sándwich. Vale, tenemos las tostadas hechas. Vamos a ponerle un chorrito de aceite. Condimentar a gusto, chicos. Nosotros le pusimos aceite, pero le pueden poner lo que quieran. Nosotros normalmente, para rematar, le ponemos un poquito de ajo en polvo y un poquito de sal. Chicos, me atrevería a decir que esto es lo que más he desayunado con Lua. La verdad, chicos, es que no les vamos a mentir y esto es uno de los desayunos que más nos hicimos desde que estamos juntos. La siguiente receta, chicos, es un vaso con avena, leche y frutas. Esto es re fácil. Lo primero, vamos a poner 4 cucharadas de avena. Le ponemos hasta arriba. Y si lo queréis un poquito más dulce, le ponéis una cucharadita de sirope de maple. Removemos y va 4 minutos al microondas. Sacamos la avena del microondas y veis que se ha puesto como espesito. Ya está, entonces. Sí. ¿Ahora qué queda? Decorarlo. Pueden ponerle la fruta que les guste. Nosotros vamos a ponerle banana y nata vegana. Pero pueden ponerle solamente frutas.
Bueno, chicos, esta es la avena con un poquito de fruta y nata. Por encima le podemos añadir también chocolate. Chicos, quinto desayuno. Smoothie bowl. Voy a hacer una base para el smoothie de frutillas y después le pueden agregar las frutas que quieran. Yo voy a usar media banana y un kiwi. Bueno, voy a ir cortando las frutillas y las meto en la licuadora. Le voy a echar un chorrito de leche. Y por otra parte, tenemos ya esto cortadito. Lo sirven. Ahora, chicos, es agregarle a gusto lo que ustedes quieran. Nosotros vamos a usar también cerezas y arándanos. Aparte del kiwi y el plátano. Y también le vamos a poner un poco de... Le pueden poner galletitas o cereales, le pueden poner semillas, le pueden poner coco rallado, lo que ustedes quieran. También cebolla en polvo. No, mentira. Semillas de chía. Coco rallado, que también le llaman rallado de coco. Esta es como la sugerencia de presentación y ahora la realidad, chicos, es que lo siento, pero esto se mezcla. Y se come todo así mezclado, claro, es la gracia. Buena. No, para la cereza. Chicos, el siguiente plato es un pudding de chía. Vamos a editar, obviamente, chía, leche, preferiblemente vegetal. Lo básico es esto, leche y chía. Primero es poner 200 mililitros de leche. Tres cucharadas de chía, pero de la grande, ¿eh? Removemos. Esta leche ya de por sí está bastante dulce, pero si queréis añadirle un poquito más de dulzor, le podéis poner sirope de agave. Pues ahora, chicos, queda esperar. Esto es un desayuno que se hace por la noche. Coges 2 minutos antes de irte a dormir, le pones leche, le haces cucharadas de chía y la dejas en la nevera toda la noche. Cuando te levantes por la mañana, las semillas de chía habrán absorbido todo el líquido y estarán las bolitas pues, bastante hinchadas. Y lo decoraremos. Bueno, ya es por la mañana y... Así es como se ve. Está como gelatinoso, no sé si se puede observar. Sí, pues... y ahora lo que queda es ponerle lo que quieran por encima. Pudín de chía. Para el último plato, chicos, vamos a hacer unos pancakes veganos y vamos a mostrarles los ingredientes para uno. Van a necesitar una banana, avena y leche vegetal, en lo posible de almendras, queda mejor. Van a necesitar una procesadora, eso sí. Vamos a poner una banana en la procesadora. 235 mililitros de leche. Y vamos a medir 1 taza y media de avena. 1 taza. Vamos a poner un poco de aceite de coco en la sartén. Una cucharadita. Le vamos dando la formita. No son pancakes perfectos, chicos. Tampoco tenemos una sartén para hacerlos perfectos. Lo intentamos. Le damos el voltio.
primero. Chicos, esta es nuestra sugerencia de presentación. La cámara no me estaba grabando, pero simplemente le puse mermelada por encima, le puse unas frutitas y ahora le vamos a poner nata. Es vegana. Este desayuno es ultra power, quiero que lo sepan. Para mí es un desayuno de domingo, que cuando tienes tiempo, te levantas, haces tus pancakes. Por eso es el último. Sí. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado estos desayunos. La verdad es que son muy sencillos. Si les gustó este video, no olviden dejarnos su like, me gusta, manito arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal, que es gratis. Y hay video nuevo de recetas veganas, por supuesto. Todas las semanas. Esperamos que les haya gustado, les mandamos un beso enorme. Chao.